Bueno, por alusión y obviamente para entender este proceso, agradezco la comunicación a Sergio Barrera Sepúlveda, secretario de la Comisión de Defensa en la Cámara Baja e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Diputado, gracias por su tiempo. Bienvenido a este espacio. Al contrario, muchas gracias, Luisa, y aquí estamos a la orden para aclarar. Pues si quiere, empezamos por el antecedente a esta petición que hacen ya hoy de que sea entonces una comparecencia ante el Pleno. Usted, en su calidad de integrante de la comisión, de secretario de la comisión, cita también, me imagino, un contexto de la glosa post-informe y en un contexto en el que, evidentemente, la SEDENA está en la mira pública por múltiples motivos, se le cita a comparecer al secretario, algo que no es una obligación, pero es como una cortesía, ¿correcto? Es raro que alguien se niegue. ¿Y qué pasa a partir de ahí, diputado? Tienes razón. A ver, hay que dar el antecedente porque creo que después de ver el video del coordinador Mier, hay algo erróneo ahí y que creo que también el secretario de Gobernación tenía la información errónea desde el día de ayer, porque cuando yo solicité la comparecencia, lo hice en la comisión, a través de la comisión, que es el órgano que tendríamos que hacerlo, porque ahí mismo propuse y ahí se votó que hubiera una comparecencia, pero todos los demás diputados lo que propusieron es que fuera una mesa de trabajo. Se acordó que fuera una mesa de trabajo y eso es lo que ahí se votó y que después tuvimos ya la confirmación para que se hiciera. Nos invita el general, nos contesta y nos invita a las instalaciones de la SEDENA y ahí es cuando yo pues metí una carta a través de la Comisión de Defensa para que se la hicieran llegar, la cual, eso hasta todas luces ya es pública, y pueden ver que pues no fue de ninguna forma faltándole al respeto, ni mucho menos. Lo que nosotros buscábamos exactamente era que tuviéramos un diálogo abierto y de frente para conocer este grave problema que ya todos sabemos de las filtraciones de Guacamaya, porque necesitamos en materia de seguridad nacional saber hasta dónde y qué alcances tiene y qué repercusiones se tienen. Y por otro lado, qué estrategia tiene la SEDENA para que esto no vuelva a ocurrir y sobre todo que ahora que estamos en la discusión próximamente del presupuesto, ver qué necesita la SEDENA de nuestra parte como diputados para dotar de esos recursos y qué estrategia es la que están teniendo. Entonces, yo he tenido que estar aclarando mucho esto porque pues se ha dicho que yo me he conducido de una manera irrespetuosa con el general secretario, lo cual jamás haría, ya que le tengo un profundo respeto a las Fuerzas Armadas y a toda esta institución que todos los mexicanos creo que tenemos ese respeto, pero sí hay que aclarar bien las cosas de cuál fue el proceso, cómo fue y lo que se ha ido acordando. Yo espero que próximamente podamos tener un diálogo y que pueda ser abierto, porque al final lo que nosotros somos los representantes de los ciudadanos y lo que necesitamos es llevarles la información de las cosas como están sucediendo. Entonces, en eso estamos. Próximamente espero que podamos volver a retomar esa reunión de trabajo y si es necesario, pues que se solicite a través de la Junta de Coordinación Política, pues que venga a comparecer el general secretario ante todo el Pleno. Esa es la petición, digamos, más actual, ¿correcto? La bancada, digamos, de Movimiento Ciudadano pedirá a la JUCOPO, a la Junta de Coordinación Política, que desde ahí se haga un llamado al Pleno, es decir, ya ante todo el Congreso. Bueno, en la Cámara Baja. Correcto, Luisa. Así es. De hecho, ya se metió esta propuesta. Es la que también Ignacio Mier sale hablando, que la ingresó y la propuso el coordinador Jorge Álvarez Maínez. Y justo es en lo que nosotros hemos estado insistiendo, en que primero que nada necesitábamos un diálogo y se acordó una reunión de trabajo. Era la que íbamos a ir a las oficinas de la SEDENA. La cancelan por estas razones que la verdad es que a todos nos sorprendió que el secretario de Gobernación haya dicho que era una carta irrespetuosa, porque la verdad es que todo ha sido un diálogo pues muy, muy institucional y directo a través de los medios que corresponden. Todo se ha hecho a través de la Comisión de Defensa. Yo he tenido diálogo con el presidente de la comisión. De hecho, el día de hoy he tenido ya algunas pláticas con el general, que es el de enlace legislativo, para buscar retomar esta plática, retomar esta reunión y que, pues, si es necesario, después de esta reunión, que si se necesite también pueda venir a comparecer, porque al final de eso se trata, que todos los secretarios en la glosa puedan venir y comparecer. Y yo creo que si tenemos una secretaría que hoy tiene todo el poder, porque así se lo ha dado el Ejecutivo, es la Secretaría de Defensa. El tema hizo tanto ruido por ser precisamente esa secretaría, por ser el contexto que hay justo esta revelación de la filtración de 6 terabytes de documentos, por justo una serie de reformas que les darían por lo menos más presencia por no calificar en nuestra vida pública. ¿Es el contexto? ¿Es la secretaría? ¿Es común que los titulares de Defensa Nacional acudan? Porque entiendo que, a pesar de que lo usual sería un desfile, digamos, de
del Gabinete Federal después de una glosa, siempre hay como unos que van más comúnmente y otros que no, ¿correcto? Correcto. De hecho, el antecedente tenemos es que han estado, no sé si dos o tres generales secretarios aquí en comparecencias ante la comisión y ante el pleno, con Peña Nieto, con Felipe Calderón y tengo entendido que con Vicente Fox. Y en esta ocasión, yo creo que el contexto principal es la filtración de datos que se tuvieron y que no se ha hecho público y no tenemos un comunicado pues ahora sí que la transparencia por parte de la Secretaría de Defensa para saber qué es lo que está en juego. Eso es lo que necesitamos saber. Ya después también esto se hizo más grande porque creo que la falta de coordinación entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Defensa sobre el porqué de la cancelación, pues creo que fue muy malo que haya dicho que era por un tema de falta de respeto, porque en ningún momento ha pasado eso. ¿Podría ser que al ser la Fiscalía quien tiene, digamos, el tema legal o de investigación en sus manos, haya, digamos, una negativa a que se comparta más información justo por el proceso legal, o esto ni siquiera ha estado como parte de la discusión? Y si me permite, diputado, sumarle otra pregunta. ¿Cuál es, para quienes quizá no estemos del todo familiarizados o familiarizadas con las dinámicas de la Cámara, la diferencia entre citar a alguien a comparecer o a una mesa de trabajo? Porque se ha hecho mucho énfasis también en este cambio, digamos, de palabra en la votación. Claro. A ver, primero, yo no sé, la verdad es que no, como no hemos tenido un diálogo, no sabemos si ya la Fiscalía está investigando sobre el tema, suponemos que sí, pero no sabemos si hay temas que no pueden tratarse en una mesa de trabajo. Y la diferencia que existe entre la comparecencia y una mesa de trabajo es que la comparecencia se tiene que hacer a través, en este caso, si hubiéramos votado todos los integrantes de la Comisión de Defensa, se hubiera subido para que la JUCOPO también se votara ahí y se le hiciera un llamado para que fuera a comparecer ya sea ante la Comisión de Defensa o ante el Pleno. Y ahí sí hay un formato preestablecido en la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados de cómo se lleva a cabo una comparecencia. En cambio, una mesa de trabajo, pues como lo solicitó en su momento el secretario, puede ser en las instalaciones de la Sedena, puede ser en la Cámara de Diputados, pero lo que nosotros siempre dijimos es que por el hecho y la trascendencia que tiene, debería de haber sido aquí en la Cámara de Diputados de una manera abierta. Y si hubiera temas que se tuvieran que tocar, que son de seguridad nacional y que no pueden ser ventilados, lo hubiéramos entendido también y hubiéramos dejado esos temas para que se tocaran en algún formato que fuera mucho más privado y que tuviera mucho más secrecía. Ok, o sea, abierta no es pública, sigue siendo algo únicamente primero, en primera instancia, digamos, ante diputadas y diputados, ¿correcto? Si nos la confirman, sí, la que íbamos a tener el día de hoy a las 10:30, que era la que teníamos confirmada, iba a ser okay. En la Secretaría de Defensa, iba a ser una mesa de trabajo, pero no iba a ser pública, iba a ser cerrada solamente con los diputados. Nosotros proponíamos, pues sí, en un inicio, hubiéramos querido una comparecencia en la Cámara de Diputados para que fuera público ante todos los ciudadanos, que son a quienes representamos. Pero en ese caso, pues vamos paso a paso y vamos trabajando. Es lo que buscamos, poder apoyar y trabajar junto con las Fuerzas Armadas. Hay división de poderes, pero hay que trabajar en conjunto. Pues si nos permite, diputado, seguimos de cerca esta pues votación en la JUCOPO, ¿no? Discusión que haya por allá. Y nada más para tener el dato fresco, ¿quién más falta? ¿Algún otro titular de secretarías falta de comparecer? Participo también y soy secretario en la Comisión de Turismo. También solicité citar a comparecer al secretario de Turismo. Lo mismo lo hicimos a través de la Comisión de Turismo. Y ya también hay un acuerdo para una mesa de trabajo con el secretario. Entonces estamos en el proceso. De hecho, ahí va a ser más bien una comparecencia, pero con la comisión solamente, no va a ser ante el pleno. Correcto, pues estamos pendientes si nos lo permite. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, buena tarde. Fue el Vuelta al Mundo.